¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. Vendetuhumo.com. En vendetuhumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. Vendetuhumo.com. Capacítate con una homologación oficial UMER en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? ¡Vendetuhumo.com! Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. ¡Vendetuhumo.com! Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas, conviértete en analista de geocosas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? ¡Vendetuhumo.com! El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 dentistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. ¡Vendetuhumo.com! No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? ¡Vendetuhumo.com! Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? ¡Vendetuhumo.com! Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. ¡Vendetuhumo.com! En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoces. ¡Vendetuhumo.com! ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. ¡Vendetuhumo.com! 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Buenos días, buenas ¡me comías! Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de videojuegos raros nuevos todos los días de 1 a 2, que no tiene nada que ver como por la noche, que por la noche estoy así en plan tranqui, pues aquí pego voces. Pego así como voces. ¡Ah! ¡Soy una cabeza que flota! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis? Madre mía, pobrecito. Tengo que mi perro, que ahí tenía el día cariñoso y eso, bueno, siempre está cariñoso. Tal como he conectado a Mongolo un anuncio. Es que ese es el percal. Esos anuncios de salida tengo que investigar cómo quitarlos porque son una mierda. O moverlos a otro lado, o algo así. Pigeon. Creo... ¿Qué pasa, Pille? Bienvenido a la gatera. ¿A qué hora la liga? ¿Sí? ¿Qué le pasa al mastín del caos? Aquí está el hombre. Toma mi point. Estaba tranquilo. Y ha hecho lo que nunca, como hace un día así de mierda, ha hecho lo que nunca hace, que es venirse aquí a dormir, en plan. Se ha ido en plan me aburro y luego ha vuelto como en plan de joder, es que estaba muy a gusto. Y se ha vuelto a ir y ha vuelto a volver en plan de joder, es que estaba muy a gusto. Ahora le estoy jodiendo, estoy despertando a toda hostia. Bueno va, chavales, empecemos con el percal. Bueno va, chavales, empecemos con el percal. Hola, gato. Empecemos con el percal. Hola, gato.
Empecemos con el percal. Hola gato, hola gato. Hola gato. Tapal. Hola gato, hola gato. Hola gato. Tapal. Hola gato, hola gato. Hola gato. Hola gato. Tapal. Hola gato. Hola gato. Hola gato. Tapal. Hola gato, hola gato. Hola gato. Hola gato, hola gato. 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 Bueno, ya está bien. Muy bien, pues estupendo. Sigamos con estas estupideces, pero esta vez jugando. Tontísimo. ¿Ves? Hay gente que cuando se equivoca dice, ay, no, me he equivocado, tenía que haberlo muteado. No, yo incido más todavía. Bueno, va, chavales, vamos a empezar con el hoy. ¿Qué os parece? Déjame un segundo que voy a activar las cosas. He tenido que volver otra vez a editar vídeo con respecto al cuentacuentos, ¿eh? ¿Cómo le gusta a YouTube? Por cierto, CE los sorteos elimina a Mongolo, que lo de ayer como risas estuvo bien, pero es solo para testeo. Vale, pues voy a usar la letra hipnótica. Ea. Dame un segundo. Bueno, antes de nada, ya sabéis cómo va esto. Que no sabéis cómo va esto. El hipnosapo. 5. En el minuto 15 empezamos la liga, chavales. Aquí no hay límites. Son el minuto 56 o ya. Así que antes de empezar con el juego, 15. Vamos a. El 15. Bueno, quedan tenemos 4 minutos. Quedan 4 minutos, chavales. Entonces ya. Está aguantando, ¿eh? Está diciendo, bueno, que pegue gritos, pero yo estoy muy a gusto. Liga. Me parece muy bien. Liga. Liga. Liag. Hazla ya, perro. Liga. Vamos a tener un minuto de silencio por todas aquellas personas que en sus tristes vidas... Calzoncillo Man. Todavía... ¡No conocen este canal, chavales! Para toda esa gente, un minuto de silencio. ¡Qué va! Ya lo conocerán. Bueno, vamos a empezar ya con la liga. No, vamos a empezar, no. Estoy preparando para dejarlo... Para dejarlo... Bienvenido a la gatera. Para dejarlo en Nickel. Nickel. Antes de empezar con el juego de hoy, pues evidentemente empezaremos con la liga. Pero es en el minuto 15. No vaya a ser que de repente aparezca Kaosman. No, sí, siempre pienso que tienes una tula en la también cabeza. También estáis aquí, estáis todos. ¡Ay, qué bonito! Kaosman está aquí. Bienvenidos. Me cago en la leche. Kaosman. Diatanes. Kaosman dijo. Bienvenido Kaosman a la gatera. Liga. Estoy colocando cositas en este momento. Voy a colocar este programa que no funciona. Por la noche debería... Joder, tengo que hacer una cosita que solo sirva para mí para escribirlo. Cuando hay una raid... ¿Existe alguna manera para que cuando venga una raid salte un mensaje automático de 15 minutos más o algo así? Ayer la hice la primera 15 minutos más. Me hicieron una raid de Little Jane. A ver, las extensiones de 10 minutos solo se pueden hacer 3, ¿vale? Porque lo he puesto en el límite. No voy a estar aquí 3 horas leyendo, ¿sabes? Pero tengo que poner más detalles en las cosas. Bueno, pues vamos a ir poniendo... Liga. La liga. Estoy haciendo tiempo. En realidad estoy haciendo tiempo. A ver, esto va aquí. Mi perro está diciendo, este tío está gilipollas del todo, macho. Que yo soy el perro, estará pensando. Que el que no tiene conciencia de sí mismo soy yo. A ver, dame un segundo, porque estoy haciendo tiempo. Darme un segundo que estoy haciendo 2 minutos. ¿Qué os cuento? Venga, contesto una pregunta. La que queráis. Contesto cualquier pregunta. Creo que eso no son preguntas. Contesto en el próximo minuto. Contesto una pregunta. Tienes un pene en la cabeza. Esa es la respuesta al respecto. Vale, ¿tienes un pene? No, no. Soy eunuco mental. Bueno, chavales, acabo de decir chorrada. Vamos a empezar con la liga ya de una vez. Que todavía estoy haciendo tiempo, son el minuto 14. ¿Qué tal el IPA? ¿El IPA? ¿El IPA? ¿Qué el IPA? La el IPA. ¿Qué tal la el IPA para vivir? Hay un dragón Olé. Verde.
Hay un dragón verde en la Elipa, chavales. Lo sé. Muy bien. ¿Tú vives en la Elipa? ¿O es que has pasado por la Elipa? ¿Eres el constructor? ¿Tu familia es la... Y la señora famosa... de nuestra merced. ¿De verdad hay un dragón XD? Sí. En la Elipa ahí está el dragón verde. Igual no deberías tener mucho hype con el dragón, ¿vale? Pero el dragón de la Elipa, sí, sí, es un punto de reunión para quedadas y salidas y cosas. X1BA, X1BA. Efectivamente, Diatanes, bienvenido. Ya sabéis cómo estudié. ¿Sí? Es un sitio donde se fuma y se bebe. Un sitio muy correcto y muy dispuesto. Ahora ya es imposible. Ah, vale, acabo de googlearlo. El dragón verde de la Elipa. En Vital Aza 65. Es un cacho de dragón. Es un dragón de proyecto, hombre. Es un dragón de Venga, caos. Pesado. Venga, vamos a empezar ya. Chavales, estamos todos los que somos muy bien. Pues venga, pues ni tan mal. Pues vamos a ver, en el Joyfe. En el Joyfe. ¿También eres tú de las madriles? ¿O Sabuk? Por cierto, ¿alguien sabe algo de Taiwán que hace tiempo que no lo veo? Sí. Estaba desmotivadillo. Últimamente con alguna desmotivación desmotivable. Estaba ahí, ¡ah, esta la polla de todo! ¡Quiero destruir el universo! Pero sin destruirlo. Yo estaba escuchándole mientras jugaba al Fallout 4. Andaliadillo mentalmente. Estaba ahí un poco como entre situación existencial y matar robots. Era una mezcla. Yo estaba ahí, en el equilibrio. Pero bueno, el hombre parece que está ahí dándole todo. Ya saldrá. Todos salimos de las cosas, ¿eh? Si estás pensando en suicidarte, tengo un consejo sabio que darte. No precipites tu último día. Vas a morirte. ¿Qué te creías? Bien, empecemos ya. 3, 2, 1, ¡pam! ¡No! Y el ganador de los dos puntos de hoy, del día 13 de diciembre de 2022, es el señor... ¡Diatanes! ¡Enhorabuena, Diatanes, por ganar los dos puntos Tongo. Del día 13 del 12! Tongo. Una vez más rozando el premio. Bueno, Diatanes baneado. Diatanes ya tiene sus dos puntitos. Ahora vamos a hacer una de cosa de... Quitamos a Diatanes, a Discord, a Drapsnat, a Holata, a Kotu... Pero, coño, qué de gente. Elimina a Mongolo. Espera, que aquí hay gente que no estaba. A ver, ¿estáis todos? Miraos. Este no está, claramente. Este tampoco. Esto es un bot. ¿Kutauna? ¿Tú quién eres, Kutauna? Kutauna. Eres un ser especial y real, Kutauna. Existe como ser vivo. Y Mongolo fuera. Así que vamos a quitar a Diatanes porque ha ganado. Y ahora vamos a darle un puntito. Vamos a darle un puntito al señor... El ganador del punto del tongo mensual de los un puntitos. Señor o señora o señore. Y el ganador del punto es Oso. Un puntito para Osobuk, dos puntitos para Diatanes, ya se queda la liga. Pues claro, es cuanto más tongo mejor. Olé. Me pongo, en vez de ponerme otra a tono, vez rozando el premio. Me pongo a tongo. Hostia, me cabreo tela cuando no me toca. me baneado oso. lo que digo, en vez de ponerme a tono, me pongo a tongo. Vale, ya está. Tenía que decirlo. De hecho, ya lo dije, pero no se me escuchó. Bueno, da igual. A ver, ¿dónde está esto? Demasiada suerte. Pues el Diatanes se lleva dos puntitos y el señor Osobuk se lleva un puntito. ¿Cómo van las compras? ¿Alguien le toca casi siempre. Pillon y Osobuk siguen ahí dándole pam, pam. ¿Alguien compra más? Pues de momento se queda así. 17. Yo compré. ¿Tú quién compras? ¿Tú cómo que compraron? Comprar. de momento, Osobuk se queda con 16.
Tu Tony está con 5. Diatanes ha dicho, yo quiero participar también. ¿Y qué más? A ver, dos. Ya está, ¿no? Un poquito. Un poquito. Pues ya está. 17, 16 y Totoni con un 5 y 3 con Diatanes. ¿Eh? ¿Y Osobuk? ¿Cómo que te has comprado? Claro, si ya te lo he dado, tío. Estás a un punto, tío. Estás a un punto, tronco. Madre mía, se ve todo. Yo he canjeado. ¿Tú has canjeado? Ya. ¿Dónde está la canjeación? ¿Dónde está la canjeación? Sí. Ya lo sé. ¿Tú, Tony, tú qué has canjeado? Al principio. Pillon, ¿qué va? Si aquí no pone nada. Pillon, Osobuk, y además, en el registro no queda nada registrado. No queda nada registrado. Ah, por cierto, gracias, Kixano, porque ayer no lo dije, soy un tolai, por suscribirte, ¿eh? Lo dejo registrado aquí, en la registración. Gracias por la suscripción. Tongo. Grande. A ver si te toca algún día lo juego. Me cago en la leche. Claro que sí. Gracias, Kixano. Es un grande. Pues nada, vamos a empezar con los juegos. Estoy de acuerdo. Entonces vamos a empezar con el juego de hoy, que se llama, bueno, madre mía, con las pintas que tiene ya veremos. Se llama Last Shape Standing. Cuidadito los oídos. Voy a bajaros para que no os pegue la turrada. Para tu Tony. ¿What? Me parto el culo. Ahí, utilizando doble cuenta. ¡Qué vil! Bueno, da igual. Son visitas, son... Está bien. Vale, pues voy a sumarle un puntito más para Totoni por parte de la sub-18 de... De Osobuk, ¿no? Sí. Entonces, un puntito para Totoni, que se queda con 6 puntitos. ¡Pam! Se queda en tercera posición a 10 puntos de Osobuk y a 11 de Pillon. Y aún queda todavía mucho mes. Y Totoni se gasta ahora, eso sí, otro punto más. Se queda a 9 puntos y a 10. ¡Ah! ¡Oh, que se me va la manita! Ahí está. Vale. Pues ahora sí que sí. ¿Correcto? Vas repartiendo ahí. Pa. Muy bien, pues ahí estamos. ¡Qué musicón! ¡Qué musicón! Voy a darle a cliquear y a bajar el puto audio infernal. Vale, ya está. ¿A quién quieres que le dé un banano? Reparto banitas. Oye. ¿Y el sonido del escritorio qué pasa con tu casa? Esto un poco monger. Ahí. Vamos a bajar esto así. Vale. Muy bien, pues... ¡Oh! Hay muchas cosas que ver aquí. Muy bien, chavales, pues... Que me regala puntos, dejo que elija un ban. A nadie, que es para mis niños. Ya. Muy bien, pues... joder. Vamos a tener que poner así el melón. Venga. Pues... Me tengo que bajar también, madre mía. Me he descojonado todo. Lo he descojonado todo. Muchas gracias, mongolo. Sí, cambiamos la cabeza. XD. Venga, todo desastre hoy. Y señores, señores, el juego de hoy se llama Last Shape Standing. ¿Qué es esta cosa? Que de momento está en cristiano. ¡Ahí va! ¿Qué os parece? Muy bien, parece que los gráficos son muy sencillos, pero el sonido está guay. Es un poquito la música. Vale, recordad que si se me oye mal o se me oye bajo o la música me pisa, me lo tenéis que decir, ¿vale? Que yo intento poner el volumen, pero luego a veces el volumen yo lo oigo súper bajito aquí y digo que está bien y luego está tronando que flipas. Vale, pues vamos a empezar. Opciones de vídeo. Tiene... Sobre 4 tiene... 1, 2, 3... 2 puntos y medio. En cuanto a audio, tiene 2 puntos, ya son 4 y medio. Tiene configuración... ¿De botones? ¡No! Vale, pues voy activando el invento este para que no se me olvide. Voy a ponerle... Me cago un tu gato, 10 espectadores. ¡Vamos, chavales! ¡Estamos a muerte, chaval!
Estamos a muerte. Muy bien, sois los putos amos, que lo sepáis. A ver, esto sube poco a poco. Sube poco a poco. Ya llegará un día en que haga raids de miles a aquellos que me lo hicieron a nosotros. Y los administradores ganarán pasta y todo el mundo estará forrado. ¡Y seremos millonarios, joder! Pero todavía hay que trabajar mucho. ¿Vale? Venga, vamos a empezar con el juego de hoy. Opciones. Ya está hecho esto. Personalizar, puntos de vida, revivir con X. No tengo ni idea de lo que va. Simplemente eso como piensas. Hoy en día estoy contento con lo que me pagas. Pues más estarás contento cuando llegue el futuro. Pero primero tengo que ganar yo algo de dinero, si no, complicado. Bien. Pulsa Start para unirte. ¿Listos? Pues no lo sé. Espero que a Pete también le pagues. Ay, buah, claro, por supuesto. Mira, soy una especie de espermatozoide pentagonal. Vale. A mí ya me paga a ti, no. A ver, haz. Balas de piedad. Balas de piedad. Solo está actuando. A mí sí. No estoy pagando a nadie, que lo sepáis. ¿Esto qué es? ¿What? El último viernes de cada mes. Au. Au. Pero a mi dinero no con mamadas. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es este juego? Bueno, está claro que es un juego de esquivar mierdas. Ala, ala, ala. ¿Y cómo gano la vida esa? La música mola, ¿eh? Caca. Subespacio. En teoría son las físicas. Ya. Esto que mierda. What the fuck. ¿Puedo manejarlo con el ratón? Que sería infinitamente más fácil. A ver, ya traje un juego a este canal. Muy guapo. Vamos a pasar de tema. Pon el juego del pene succionador. El juego del pene va a caer también hoy, ¿eh? Porque, a ver, cuando un juego es sencillo, por mucho que sea entretenido y tal, no da más de sí. Entonces, oigo. ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ay! Vale, hay como dos, hay como una franja oscura, casco oscuro. Yo creo que van a dar por culo ahora con millones de bolas. Antes lo digo. ¿Ves? ¿Os fijáis que me están explicando la parte? Esto es lo que yo me refería. Me están explicando de qué va esto. Componiendo lo primero sencillo. Mirad los. ¡Oh! La música mola bastante, ¿eh? ¡Oibu! ¡Qué odio! ¡Oibu! Oh, ¡fuera de aquí! ¡No! Lo que pasa es que es un juego de habilidad pura y dura, en el sentido de que de momento no estoy viendo nada de otro mundo. Aquí a la izquierda está como bajando una barra y ya hemos terminado. Balas de piedad solo está actuando. O sea, ¿qué clase de traducción es esta? Balas de piedad solo está actuando. Espérate que la traducción sea una mierda, como es. Joder, qué difícil es esto, tronco. Oh, ya estamos. Estás jodida, ¿eh? Me parece divertida la forma en la que es el tal. Y se eligen abajo a la derecha automáticamente para ponerme la dificultad. 4x1 multi. Es un juego de aguantar esquivando. Tengo que marchar, pero dale un 5 de mi parte. Sí, no me extraña. Estos son los puntos de vida, las hostias que te comes, los colores de fondo, revivir con X vida, omitir el texto de reglas. 1. Voy a volver y voy a poner el inglés. 2.
El juego no es más que esto, ¿eh? Vale. Entonces aparece un queco cuadrado ahora. Y yo creo que no vamos a darle más chicha a este juego, ¿eh? Eso que hemos hecho ya toda la movida. Super Smash Squares, I'll show you the basic shape. What? ¿Veis lo que... ¿Os dais cuenta de esto? Me enseña de qué va el rollo y luego me va aumentando la dificultad. Joder. Se va complicando el asunto. Mientras no me estén dando los... Ahí está aquí. ¡Ah! ¡Cabrón! Se mueven en se mueven en curvas. O sea, claro, el objetivo es un juego de esquivar, sin más. No tiene ningún misterio. En el sentido de que realmente la clave no es simplemente quedarte en un punto, sino esquivar en sí mismo. ¡Au! Y con el hecho de que esté con el teclado solo, sería mucho más cómodo jugarlo con el ratón. ¡Ay, cabrón, macho! Entonces tienes que ser... Entonces yo creo que con el mando esto es más cómodo, ¿eh? Vale. Mercy bullets, it's only acting. ¿Ves? En inglés no tiene tampoco sentido. ¿Para qué vas a engañar? ¿Y por qué hay un corazón aquí? Me está tocando los huevos el corazón. Quiero curarme. ¡Tú imbécil! Corazón de los huevos. No me termina de quedar muy claro de qué va. A lo mejor tengo que alejarme de la hostia. Es que es muy difícil esto, ¿eh? O sea, es súper... Es una, o sea, es como una aura, es como una un área así. Toda esta zona son los cuchillos que vienen y todo esto son los, la parte de abajo son los que llegan. Y todo que lo quites ya. ¡Que no! A ver, quiero probar el mando. Porque me da curiosidad que a esta vez el mando me puede parecer interesante. Te vas a cagar. ¡Te vas a cagar! Oye, nada de pameos, ¿eh? No te portes mal. No te portes mal. Vale, de acuerdo, no te portes especialmente mal. A ver. Dame un segundo. Bibletum, 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 bibletum. Coño, hay demasiado bibletums. Te has pasado de bibletums. El bibletum es una herramienta definitiva. Tiene que ser usada para el bien, no para el mal. 19 Totoni 88. Bienvenido a la gatera. Joder, no, mierda. Voy a dejar que esto se tranquilice un poco. Porque va a empezar a decir a todo el mundo: ¡Bienvenido a la gatera! Va a dejar que el programa se cargue. Me has hecho apagar el programa. ¿Qué pasa, Kiko? Vale. ¿Queréis ver al perro del caos? ¿Queréis ver al mastín de la muerte? Sí, vale. Ahora va a empezar a saludar a todo Cristo, ya verás. Ya verás. Gracias, tío, por cierto. ¿Qué pasa, tío? Ven. Ven aquí todo. Está dormidito. ¡Ay! Hola, Izcarmen. Bienvenido a la gatera. Drapsnat. Bienvenido a la gatera. Kutauna. Bienvenido a la gatera. Diatanes. Bienvenido a la gatera. Oaki. Bienvenido a la gatera. Kaosman. Bienvenido a la gatera. Mongolo 20031. Bienvenido a la gatera. Discord Streamer Community. Bienvenido a la gatera. Es el perro de trapo. Este perro la hace. Lame mazo. Además, lame muchísimo este perro. Oye, ¿ves? Peso la nariz. Kiko, ¿me das un besito, tío? No te puedes acercar a él porque siempre te está lamiendo. Hay perros que atacan. Este lame. O sea, es la cosa más... Es como tener un perro en modo fácil. O sea, no es un problema en ningún sentido, ¿verdad? Ya lo ves.
es un muñeco. Tú le haces una chuchona así, van, ¡oh, perro! Y él coge y te encima te la hace más. Basta, basta. Tío. Me estás quejando otra vez. Ya, ya, basta ya. Joder, macho. Venga, vuelvo otra vez a tu lugar. Lo consigue todo por las buenas. Es un hijo de puta. Sabe perfectamente lo que hace. Este es... Es de esos... Es un de esos tipos... O de persona... Que cuando... Que se lleva bien con todo el mundo. Pues es igual. Que lo consigue todo gracias a eso. Este ha dicho... ¡Pah, qué pelea! ¿Sabes? Sí. Lo que me dan de comer son estos. Luego a los... Luego a los perros les pone fino, pero al resto, los perros se me dan igual. A ver, ¿esto funcionaría con mando? ¿O no? A ver. ¡Oh! Sí, señor. Esto va a funcionar mejor con mando. Ya te digo yo. Otra cosa es que yo tenga dedos polla que todo lo tocan, o sea, que todo lo que toca lo joden. Entonces... ¡Anda, mira! ¡Ay, que hay habilidades, tú! ¡No me jodas! ¿What the fuck? Mira, tengo suicidio. Suicidio asistido. O sea, gracias al mando sé que tiene habilidades el juego. Esto es una esquiva. Watch out, watch out, watch out. Hostia, macho. ¿Y esto? Me hago pequeñito y me hago grande. ¡Ay, cambio de forma! ¡Qué friki! Pero claro, al desaparecer, se supone que desaparezco bien, bien. ¿Y esto qué es? Mira... ¡Qué guapo! Tenía opciones para hacer, pero como no tengo controles, pues no los conocía. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! Pues esta vez ha sido un acierto. Tenía ya la sensación... 19 Totón y 88, gracias por el follow. ¡Anda, que aquí pego saltos, no jodas! Sin... ¿Y cómo coño que... ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Qué puto friki! ¿Qué dices? ¿Qué difícil? Hostia, la puta copia del Mario. Sí, no, pero es una mezcla entre el Mario y un juego que creó un pibe con un pajarito, me acuerdo cómo se llamaba. Que el tío Oso tuvo... Bob no hay de qué. ¡Qué guapo! ¿Ves? Tiene opciones y parece que tiene profundidad el juego para lo sencillo que es. La música, a pesar de que es repetitiva, me está gustando. Ahora no tengo habilidades, tío. Entra en Twitch para ver Osobok conmigo. https://www.twitch.tv/osobok.sra. Esta es la misión que más difícil es con diferencia. Qué cosa más asquerosa, por Dios. ¿El corazón tendrá algo que ver? Es súper difícil, tío. Anuncio no invasivo al minuto 35. Anuncio no invasivo al minuto 35, vale. Sí, a ver, yo lo que al final lo que va a pasar es que los voy a poner de manera exacta. En plan, minuto 30 un anuncio y así sabéis que va a llegar el minuto 30 y cosas así. Demolition time, hope you are wearing your hat. E incluso podría poner algún tipo de contador o algo así. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Greking Ball! Hombre, ahora sí puedo esquivar. Oye, ¿cómo coño crees que esquiva esto? ¿Estamos tontos o qué? O sea, una pared indestructible y que quiere que la activa. Joder, qué cosa más difícil. Pero ¿estamos locos o qué? O sea, ¿esto se le ha ido a la cabeza o qué? ¿Cómo coño se para eso? Hay que ver. Si no me hubiera pirado ya, no hubiera visto todo. Es muy, pero que muy difícil. Bueno. Joder. En tu launcher de emisión te debería salir un contador. El launcher de emisión. Mecánicas interesantes. No, en serio. El juego es un juego claramente de habilidad pura y dura. Hay gente que le gusta muchísimo los juegos de habilidad.
Joder, qué mal. Me dan fatal. Como podré ustedes comprobar. Mierda. A ver, es un juego de varios tipos de plataformas. Entonces, es muy rápido, pero hay juegos que utilizan esa mecánica de ultra dificultad en las plataformas y que tienen mecánicas que lo hacen mucho más agradable, ¿vale? El Super Meat Boy creo que es... Creo que es el Super Meat Boy. El Super Meat Boy os lo voy a enseñar, mira, para poner la diferencia y ya lo dejamos, ¿vale? La música es siempre la misma. Coño, eres un monger. Ojo, ojo a los controles, ¿eh? Super Meat Boy está un poco mejor hecho XD. Esto es para moverse, esto es para la acción. Vale, no es tan complicado. Y esto es para unirse. Solo hay tres botones. Estaba dándole aquí como un subnormal a uno de estos y no funcionaba. Para quitar... Ah, vale, para salirte de la partida tienes que morir. Bueno, vale. Vale. No siempre estas habilidades están activas. Bueno, los controles son fáciles. Vale, son fáciles. No se puede configurar, pero son fáciles. Bueno, a lo que voy. El Super Meat Boy tiene una cosa muy curiosa. A ver, Super Meat Boy... Liga. Oye. Liga. Te portas mal hoy, Totoni. Loga. Estás. Liga. Estás. Liga Return. Tas. Es principalmente Tas. A ver si consigo hacer... Mira. No es el Super Meat Boy el que estoy diciendo yo. Estoy hoy Bibletun. Estás hoy muy Bibletun, sí. No, a ver, estoy buscando un juego en el cual cuando morías un montón de veces... Mi gata está malita. Todos los muertos aparecían de golpe. No era el Super Meat Boy. Era otro. O sí. Estaba malita tu gata. Es que no soy bueno. Yo, no sé qué decirte, lo siento. Hola, amigos. Hola, amigos. Soy Alex el Capo. Y voy a intentar mostrar... a ver. Si la empatía es cero. Peticiones. Sí, tengo una... No, a ver, es que no... O sea, no... Yo soy una persona que socialmente soy una patata, sinceramente. No lo hago apuesta. 19 Totón y 88 U, pobrecita. Lo siento, tío. Es que normalmente cuando hay algún problema, pues tiendo a buscar una solución. Más que el hecho de... O sea, no tengo... No sé qué decirte. Yo lo siento, pero imagino que por un lado está la malilla, que es una putada. Pero, por otro lado, no será nada grave, ¿no? ¿O qué? Ya viene el veterinario. Ah, bueno. Llega a las 5. Bueno, pero si estás en casa... todo bien. Lo malo es cuando no puedes... Te tienes que andar encargándole las cosas a otro ser humano y todo eso. Joder, este tío es gilipollas. Vale, estoy intentando. Vale, veterinario a domicilio. Y nada caro. Hostia, pues yendo a domicilio es una triunfada. A ver si consigo enseñaros lo que quiero enseñaros. Joder, este no. Me da mucha rabia porque este juego, a ver, el Super Meat Boy. 19 Totón y 88 en Madrid. No es en Madrid. El otro día estuvo aquí 2 horas y me cobró 60 euros. Joder, pues... Pues no está nada mal, ¿eh? A ver si consigo ver lo que quiero enseñaros. Tiene una cosa súper guapa este juego. Vivo en Granada. Bueno, como podéis ver arriba... 19 Totón y 88 EHH, vale. Como podéis ver arriba a la derecha, vale, aquí aparecen muchos cadáveres.
Esta es la gracia de Super Meat Boy. Super Meat Boy es un juego de... A ver si he dejado este gilipollas una repetición. Esto es. Joder, que es un normal. Es que lo más gracioso del puto juego, la gente... Es que es imbécil. Es que la gente es imbécil. Luego... Ay, aquí, ¿cómo tengo? Pero si quieres le pregunto si sabe de alguno por Madrid que sea bueno, Chaosman. En Madrid te van a costar mínimo 50 pavos. Además, con ida, te va a costar una pasta. With replays. Vale. Os cuento un poquito la historia. Y ya nos vamos, si queréis, a ver penes erectos y cosas así. 19 Totoni 88. Ah, pues si conoces, y es que mi gata odia el Transporting XD. Pues imagino que en internet tendrá que haber, tío. O en foros y eso. De hecho, yo ni sabía que existían los veterinarios que iban a tu casa. Bueno, pues os cuento. Para los que no sepáis lo que es el Super Meat Boy, es este juego, es un juego de plataformas, en el cual cuando mueres, o sea, vas a morir un montón de veces. Pero cuando mueres, o sea, cuando llegas al final, te ponen todas las repeticiones de tus muertes a la vez. Entonces es la hostia porque vas viendo todos tus fallos a la vez. Y es como una matanza, o es una masacre. Son todas repeticiones de partidas individuales. Entonces, todos son tú, en diferentes momentos. Entonces, estos son tus repeticiones. Y esta es la gracia que tiene esta clase de juegos, que luego tus fracasos luego son divertidos de ver. A medida que tus fracasos, ¿ves? Todos mueren en el mismo sitio y llegas, o por ejemplo a ti. Entonces, esto mola mucho con respecto al juego que estamos jugando hoy. Si todas las repeticiones fueran a la vez, se montaría un caos de este estilo y demás. El juego está la leche divertido. Y mola además jugar con colegas. Porque es en plan de 5 intentos cada uno. Los demás son de mierda, 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 se lo paso. Entonces se monta un caos de la leche y es súper bonito de ver. Por eso, a mí me parece que está muy bien esta mierda, pero lo... Y te pone, por supuesto, el que triunfa. Hasta este punto solo ha llegado 2 veces, por ejemplo. Esto mola bastante en ese sentido. Y eso es lo bueno que tiene. Lo malo... Es muy difícil y tal, pero te da igual porque estás acumulando una masacre para luego y eso es divertido de ver. Vale. Pues vamos a empezar ya con la historia esta de juego de hoy. El juego tiene para ratón... O sea, para todo. Para esto, de teclado, ratón y mando. ¿No tiene para ratón y teclado y mando? Sí. En cuanto a bugs y efectos claros, no he visto ninguno. En cuanto a comodidad, es muy cómodo de controlar. En cuanto a complejidad del estilo, voy a poner un 9 porque no se puede configurar. En cuanto a complejidad, el estilo visual es... La nota media, que es 2666667. Vale. En cuanto al pixel art, es un pixel art... Aunque las figuras se mueven y eso, pero... Visualmente es un 3,5. Es un 3, de hecho. De hecho es un 3. En cuanto a movimientos, vamos a subirle a 4,5. Y en cuanto a cinemáticas, no tiene. Y en cuanto a menús... Están integrados, pero tampoco me parece que sean tremendos. Vamos a dejar que son suficientes. Un 4, como mucho. Vale, en cuanto a complejidad del estilo... En cuanto a sonoro, la música es muy pegadiza, está muy bien, pero solo es una. Entonces yo lo voy a poner un 3. Una. En cuanto a complejidad del estilo sonoro, es muy sencillo. Los cuchillos, o sea, no recuerdo que las cosas sonaran espectacularmente y que... O sea, es un juego de plataformas ultra sencillo que te hace tirar de la habilidad. La resistencia es la clave. Pero porque es pura agilidad. Puede que no te guste este juego, pero es pura agilidad. En este sentido, todo esto languidece mucho en pos de absoluta velocidad y control y tal. Así que no se puede dar mucho más que esto. Más bien así. 2,5 y un 3. No puede tener más. En cuanto a variedad de jugadores, esto es para prácticamente todo el mundo. Tiene mando y tal, así que se puede jugar para todo el mundo. Solo los que realmente no les gustan nada la agilidad y demás, todo el mundo puede echarse un rato, ¿vale? Calidad sobre tiempo, solo hay pantallas. Y la acción es entretenida. Es muy difícil. Igual es que es demasiado difícil.
Le voy a poner un 2,5 porque la dificultad es demasiado difícil. Esto es para los hardcore de agilidad. Hay gente que es muy hardcore de agilidad y quiere algo hiper duro, hiper difícil y tal. Para esta gente sí, pero para el resto muy complicado. Aún así, todo el mundo puede acceder a él. La mayor parte de ellos, vamos a decir. ¿Y cuáles no? Pues hay un tipo de jugadores. A ver, tendría que empezar a definir un poco más esto, pero como estamos hablando de que es accesibilidad, es decir, quienes pueden y van a hacerlo, pues la mayor parte de ellos son 8,5. Y en cuanto a la exploración, no tiene nada de exploración, cuanto a construcción tampoco, la historia no existe. ¿Es una acción entretenida? Sí. La clave es la acción, de hecho. Entonces vamos a dejarlo un 4. Y esto un 8. En cuanto a jugabilidad, ¿esa rejugabilidad es un juego rejugable? Sí. Pero desde el principio. Sí, porque siempre desde el principio. Son tries. Son tries, tries, tries y tries. Lo que pasa es que no tienes como un mapa, a lo mejor, para completarlo. Es como entras, haces y te vas. Por lo tanto, en este sentido le voy a dejar más bien un 3,5. Que sea entretenido. El problema que tiene este juego es que no ves por dónde vas siquiera. Es como te pones, haces y te vas. Así que en cuanto a rejugabilidad, tiene, pero no hay nada aparte de la propia acción que te motive a estar. Ni siquiera, o sea, no hay una profundidad. Le hace falta un camino, unas pantallas, un mapas. Hay 6 mapas, te los haces, todos tienen tiempos. No, falta algo ahí. En cuanto a evolución personal, es 0. No tiene nada. El diseño de juego es ultra difícil. Y quizás este sea su punto positivo y negativo. Esto es para gente hardcore, pero además quita las ganas a otros jugadores. Entonces voy a dejarle que en cuanto a diseño de juego, el juego busca la dificultad. Está bien. En cuanto a tutoriales, no tiene, literalmente. Es un juego friendly, no lo es. Es un juego muy difícil. Lo que pasa es que en cuanto a controles, está bien. Por lo tanto, los controles son fáciles. El juego es muy difícil. Demasiado difícil. O sea, es que entras y es una paliza. ¿Sabes? Es como demasiado paliza. Demasiado paliza. Pero en cuanto a diseño de juego, sí que voy a dejar en un 6 porque tiene bastantes mapas. Y en cuanto a ejemplo de género y demás, es bastante único en su territorio. Es un juego es un juego de minijuegos en el cual son de muy sencillos, pero hay variedad. Me ha gustado ver que hay uno de esquivar de un tipo, hay otro, o sea, son de esquivar y tal, pero el hecho de que pase a plataformas me ha parecido guay. Incluso que tenga el rollo de volar este de móvil y tal, también. Lo pack es un poco antiguo, pero bueno. Yo creo que en cuanto a ejemplo de su género, le voy a dejar un 7. Mi nota personal, pues vamos a ver primero cuánto. A ver, un segundito. Este juego nos lo han dado yo el 3. 5 de diciembre. El juego salía el 15. ¡Oh! Nos lo han dado con mazo de tiempo antes. Triunfada. Pues venga, estos son 3 puntos más. Y además es tan cristiano, ¿eh? Pues yo le voy a poner. A mí es que este clase de juegos me dan un poco de Le voy a poner un 4. Solo que con 3 más es un 7. Y en cuanto a nota de seguidores, vosotros diréis. De momento se ha quedado por aquí en un 3. ¿Quién ha dado una nota absurda, gigantesca y dolorosa? Ah, vale. Totoni había dado un 2,6. Vale. Totoni ha dado un 2 con... Vamos a dejar en 3 veces 6. 2,66. No, 66 está bien. Más 1, más 3. Entre 3 se queda en un 2,22. Vale. 2,22. Y a esto hay que darle un... A ver. 93. ¿No? 23, 5,03. 5,03 porque está en cristiano. Un cristiano un poco raro, pero bueno, no ha sido demasiado doloroso porque no he visto una gran diferencia en la traducción. Yo creo que esto es un juego currículum. No creo que llegue lejos. Puede tener ese punto en el cual se vuela loca la gente y empieza a jugarlo en plan muy difícil, pero le falta ese... Tiene que llegar a un objetivo, tienes que pasártelo, ¿no? Como otros juegos.
Pues 5-0-3 para el Last Shape Standing, centrado principalmente en la agilidad. Tiene configuraciones más de las que yo me esperaba, pero está. Puede jugar con mando y eso está bien. Está bien, no es para tirar cohetes, pero está bien. Por lo demás, ya hemos terminado ya por hoy. Sony 55. ¿Queréis que hagamos alguna cosa más? ¿Os enseño alguna mierda? ¿Le damos a los penes? ¿Qué queréis hacer? ¿Penificamos? Bueno, va. Voy a despedir el vídeo y vuelvo a entrar si queréis por 5 o 10 minutos. Es que son solo 5 minutos lo que vamos a estar. ¿Qué queréis hacer? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Nos vamos? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Como desees. Como desees. Vamos a hacer una cosa. Muy loca. Muy... ¿What? Y es... este. Vamos a ver veterinarios a domicilio, chavales. Vacuna Madrid, veterinarios a domicilio. Líderes en Madrid. Vamos a ver. Veterinario a domicilio Madrid, pam. Los expertos veterinarios a domicilio Madrid. ¿Cuánto cobra veterinarios a domicilio? Están entre 35 y 50 pavos, aunque es posible encontrar precios de 30 o hasta más de 90, claro. Si le hacen una felatio a tu perro o a tu gato, ya puede costar. No te jode, 90 pavos, madre mía. Viene el Rolls Royce aquí el amigo. Joder. Que ir a casa de alguien son 10 pavos. El de Acuy es barato. Y bueno. A ver, es normal que las ciudades en las que de media se cobre menos, creo yo, las cosas y servicios sean más baratos. A ver... aquí tienes... Kausman, aquí tienes el aquí, Vacuna Madrid. Vacuna Matata se llama también. Y tenemos el 600... Netless, ¿eh? Mira qué perrete, mira qué cara. Ahí va, qué cojetes. No está retocado con Photoshop. El tío tiene mucho curro siempre. Mira, mira, mira cómo sonríen. Te viene este tío a casa, ¿eh? O esta. Pero esta viene de lado, viene así. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Una aguja ahí. ¡Ah! Mazo de peligrosa. Y, a ver, vacunación a domicilio. Ah, pero esto es solo para vacunación. ¿Qué mentira es esto? Consulta, test y certificados. Mira. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ah, mira, todo tipo de consultas genéricas y revisiones para perros y gatos en Madrid. Si tienes un burro, no. No van a casar. Como puedan ser, por ejemplo, gastritis, otitis... Bueno, chavales, me tengo que ir. No te vayas, Tontoni, no. Nos vemos mañana. Vale, esta noche, como siempre, a la una, o sea, a las 12 ya tienes el cuenta, ¿vale? Que te vaya bien, señor. Y a ver qué no le pasa nada al queco, al gatete, ¿vale? Ya nos contarás. Por lo demás, la música está un pelín alta, lo estoy flipando. Así mejor. Vale, pues tenéis... pues hay bastante. Si es que internet lo tiene todo. Test rápidos... vamos a ver, ¿cuánto cuesta? Vamos a dejarnos de inventos. Estos tíos con página web cuestan... Vacuna polivalente. No, espérate. A ver, consulta estándar. ¿No hay ninguna consulta estándar? Trivalente, tetravalente, pentavalente, heptavalente. ¡Cuidado! Le da superpoderes, lo convierte en un mutante. Vacuna rabia, vacuna polivalente más rabia, bla 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 bla. Vacuna Eichmannia Letifend. Estás de marca, ¿eh? Esta te la, vamos, te pone ahí un destaco en oro. Pues son pastas, ¿vale? Pido cita. Mírale, te contesta este. Pida. A ver, de 11 a 2 y de 4 a 9. Pues ni tan mal, ¿eh? Viernes, ta ta ta. Bueno, aquí tienes uno. Vamos a ver más. Vamos a ver pasta. Servicios. Hostia, qué duro esto, tú. Esas cosas no están. Anuncio no invasivo 55. Ya te digo. Servicios a domicilio. Servicios de veterinario a domicilio en Madrid. Qué chungo, tío. No digas esas cosas. Bueno, son servicios, obviamente, pero... consulta a domicilio, análisis clínicos, ecografías a domicilio. Pero que me parece muy bien. ¿Y la pasta? Dejaos de cuentos. Me parto el culo con esto. Estos son caros, ¿vale? Todos los que no dicen cuánto cuesta son caros, porque promocionan sus servicios, pero no te dicen cuánto es. Según van dejando irte y verte.
puede ser, me estoy viendo a mí mismo. Ah, anuncio una invasión a 55. Ah, vale, vale. Sale un banner dejando irte y verte. Vale, vale. Pero ¿cómo aparece? En plan, una ventanita a un lado. Porque si yo me fuera a mear... Es que ¿sabes lo que pasa? Que si me aparece una ventanita en plan de fondo tal, tú ese anuncio, pero todo eso... Hablando de Taiwan, bueno, que se ha ido otro Tony. Está abriendo, ¿vale? Y eso. Si apareciera una ventanita aquí arriba a la izquierda, en plan por aquí, con mi careto y todo eso, estaría guay. Y así podría poner una imagen en plan de volvemos en 5 minutos o con un contador en plan el gato se ha ido, el anuncio da un poco igual, ¿sabes? Tampoco está él o algo así, ¿sabes? Estaría guay. De entre los principales servicios, consulta de nuestro servicio es identificación mediante, pero no hay precio. Pide su cita. Pide tu cita, pero no te vamos a decir cuánto cuesta. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ay, qué bonito! Fuera esta mierda, hombre. Toma por culo. Déjate de mierdas. ¿Cuánto cuesta? Ah, mira, aquí es una página de páginas. Bet2Go. Better go. Open Vet. Se encoge tu imagen un poco y debajo se hila una ventana alargada. No molesta ni a la vista ni al sonido. Bueno, esa clase de anuncios molan. Si pudiera controlarlos, yo pondría mazo de anuncios de eso para omitir los que me quitan de en medio, ¿sabes? Que se vean chiquitito y que a lo mejor suene de fondo el anuncio, se mezcle y eso. Algo así molaría. Hacerlos, ¡pa! Lo metes tú. Se me ve de al fondo, estilo en plan de YouTube. Pero de que se quita también en plan en 5 segundos. Es que es una triunfada de YouTube, macho. Veterinario de domicilio, a ver. Pedir cita, servicio de tarifas. Tarifas, por fin, macho. Sin estrés, sin esperas, sin alcohol. Pues qué coñazo. A ver, nuestras tarifas. Si quieres... En nuestra app. Ver las tarifas de Bet2Go es muy sencillo. ¡Ahí va! Dale a pedir cita, clica en tarifas por los servicios que... Aquí tienes una app, los Bet2Go, ¿vale? Y por último, OpenBet. No, esto no es. ¿Esto no es, no? ¿O sí es? Esta es una típica tienda que igual te manda gente. ¡Hostias! Cabe destacar que cuando los gastos de servicio superan los 80 pavos y la distancia es menos de 10 kilómetros... Los portes de desplazamiento son gratuitos. No se puede quitar, pero no se sobrepone en tu imagen. Bueno. O sea, es un banner, es como un anuncio ahí en mitad del stream y ya está. Esos a mí no me molestan. Eso no tengo ningún problema. No recorta nada de tu imagen. Pues de puta madre. Esos no me molestan. Si los puedo controlar y poner 10 minutos para contrarrestar anuncios mucho más invasivos, lo haría. ¿Sabes? Que ponga ahí un chumino ahí abajo a la derecha. ¡Compra Coca-Cola! Me da igual, ¿sabes? Es que me la trae Flejer. Vale, pues nada, chicos. En principio es esto. Aquí tienes unos cuantos. Esto te dice que si te va a costar 80 pavos el asunto, te sale gratis. Si está a menos de 10 kilómetros. 28.035. Esto está en... No sé dónde está. Bueno, me da igual. Bueno, chavales, que aquí tenéis aquí los veterinarios. ¿Está enterado? El Chaosman. Osobook. Para los que tenéis perrete y gatito. Pues a Chaosman, tienes aquí unas cositas que se llaman veterinarios a domicilio que te cuestan. Pidgeon. Con suerte, 50 pavos. Bienvenido a la gatera. Que se acabó. No entiendo streaming de veterinarios. A muerte, esto es súper random. Es que ahora se han puesto a hablar Totoni y Chaosman de que tiene Totoni tiene al gato mal y. Chaosman no quiere. Ir a los veterinarios y... En fin, que... Una cosa llevado a la otra y veterinarios son a domicilio. Todo muy random. Bueno, chavales, que se acabó la chorrada, que hemos terminado, ¿eh? Que ya nos vemos esta noche a las 12 de la noche con el Cuentacuentos y nos vemos ya mañana con el siguiente juego que se llama... ¿Cómo se llama el siguiente juego? Ya paramos la música. Esto parece la corrala de la abuela. Sí, esto es una fumada constante. Esto es muy random. Mañana tenemos un juego de miedo. En el que Santa Claus sale con un demonio. O sea, va a ser muy raro. Bueno, tío, que nos vemos ya mañana, chavales. Bueno, nos vemos esta noche, que también es mañana. Que os quiero un montón, ya lo sabéis. Vamos a hacer una raid. ¿A quién vamos a hacer una raid? Ayer se la hicimos a un ser vivo llamado Oaki. Y
se lo hacemos a Taiwanted, que está un poco vinegar. Vinegar. A ver si está activo o no está activo. Está con la... Ah, oh, por Dios. Taiwanted no está activo. ¿A Kai? ¿Se lo hacemos a Kai? Nos va a pegar un ignore como mi cabeza. ¿Sabe lo que te quiero decir? Pero como mi melón. A ver. ¿Sky con Y? Sivanted. Ah, Tai. A Tai. Vale, 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 vale. Está con la pantalla de fondo. O sea, todavía no está él como ser humano. Si no, ya se lo habría hecho. Pues se lo hacemos a Piñón y ya está. Directamente. ¿Vale? Pues venga, si me habéis pedido Tai, aunque sea con la pantalla de cargando. Que ya está. Que nos vemos mañana. Ya sabéis cómo funciona y todo eso. Quería trabajar esta tarde, macho. No tengo ninguna gana, pero lo que hay. Ay, llegaremos a ser ricos. Te lo digo yo, te lo digo yo. ¡Adiós! ¡Eh!